¿Mío? Creo que alguien viene por mí. ¡Ay, no me asustes! ¡Ay, joder, su pelada! ¡No manches! Si tenemos un conejo, Debray, no manches. ¿Cómo pasó? Aquí está, atrapado. Ahí todo chiquito. Ah, sí, cierto, mira. Aquí lo traigo, mira. Completo. Okay. Ayúdame, Debray. En la libretita. Ah, pasó otro. ¿Otro conejo? ¿O lo dejaste? No, lo dejaste ir, primo. Oh, no manches. Cuando abrí la libreta, se soltó. ¡No! ¡Salí corriendo! No puede ser. Cuando abrí la libreta, se soltó el conejo. Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal. Ay, ya me cansé. ¿Te cansaste? ¿Soy yo o este mono? ¿Soy yo o este mono blanco tiene menos estamina, ver? Puede no, ser, o sea, puede ser. Pero como que este mono blanco es es no muy débil. Muy débil. No aguanta nada. ¿Ves por qué prefería a mi otro amigo? Pero lo mataste, Debray. ¿Me mataron? ¿Cuándo maté? Lo mataste, Debray. Era mi amigo, Debray, y lo suicidaste. Había sobrevivido tanto tiempo. 10 días, Debray. 10 días. Uy. Un día más. Tiene un fulano. No sé, un día más y se jubilaba ese men. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Dele. 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 Adiós. Nomás llegaste a desnucarte. Creo que no se le esperaba y se le estaba acá de ahorita me las vas a... Se le fue la olla. Soy yo, como que no nos vienen a atacar cuando llueve. ¿Les da flojera? Ah, híjole, primo, hablaste antes. Contigo. Te escucharon. Nah, pasaron de largo, Debray. Creo que vienen a por mí. Venida por mí, pero con la cara destapada, mendigos. Míralo, míralo. Sí, ya decía yo. Digo, lacra. Toma. Me esquivó dos flechas, se merecía ese headshot. ¿Listo para hacer la danza de la hoguera, Debray? Espérame. Tengo que hacerla con algo que se vea más realista. Ahí está. ¿Listo? Va. Ahí va. Va. Tumba, caca, tumba. ¡No! ¡No! ¡La rompiste! Le tumbaste toda la caca ahora sí. ¡Mis carnitas! ¡No puede ser! ¿Qué pasó con mis carnitas? Ni siquiera me las regresaron. ¡Qué mal plan! Tengo que ver a dónde apunta esto. No le atino, no le atino. Tengo que mejorar mi puntería con este. ¿Con los pajaritos? No, no, no. No, 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 Debray. No, no, no. ¿Con qué? Algo mucho mejor. Ya lo verás, ya lo verás, Debray. Ya lo verás. Y los ponemos justo por aquí. Ahí está, nomás era uno. Nomás era uno. Ahí está, Debray. ¡Qué húbole! No, tengo pésima puntería. En el dedo pasa hacia arriba. Eso quiere decir que es... Ahí. Exactamente. Exactamente, Debray. Ya, ya le medí, ya le medí. ¿Son dos deditos para abajo o una cuarta? Acá hay unos locos que quieren golpearme. Son tres. Sí, puedes. Uno trae garrote macizo. Los otros dos. Ah, caray. Puedes contra ellos, Debray. Están digievolucionando, Ya vienen con palito. Sí, 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 digievolucionan, Debray. Efectivamente, digievolucionan. Que lo vayas midiendo. Esa va a ser tu prueba. Tienes que poder contra los tres tú solito, Debray, sin que te peguen. ¿Qué va a ser de ti cuando lleguen las patonas y los tíos cosas? Y el gordo, que no lo conoces, Debray. Uy. No lo has visto, Debray. Uy, 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 uy. No conoces la pesadilla que es ese gordo. Chécate, Debray, Dale, chécate. dale. Fum. Uy, 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 qué cerca. A ver, dale tú. Dale, dale. Más o menos como por ahí así, fum. Me la clavas en la oreja, ¿no? Yo viendo a la Diana ya no y de pronto. Oigo, primo, ya no te oigo. Ah, caray. Ahí está acá atrás. No, no la llegué. Desapareció mi lanza, ¡Oh! Muy buena, Debray. Muy bueno ese lanzamiento. Ahora ayúdame a desbuguear mi lanza, Debray. Ah, no, ya la vi. ¿Siento? Al che, Debray, venga, che. Siéntese. Ahora estás. Hola. Ahora estás del otro lado. Ok, Debray. Ya sé qué vamos a hacer, Debray. ¿Qué onda? Ya sé qué voy a hacer. ¿Cuál va a ser mi siguiente cosa que voy a hacer? ¿Quieres ver? Oh, caray. Déjeme le muestro. Oye, el piso está también dañado. ¿Quién dañó el piso? Bueno, pues yo creo este loco. Voy a utilizar pieles de conejo. Porque si pongo dos pieles de conejo, hago esto. ¿Lo ves? ¿Lo ves, Debray? Mira, sóplale. Sóplale, Debray. Y ahí está. Me has regalado tu alma. Así que me voy. Así que me voy. No, esta bolsita, Debray. Esta bolsita mágica, ¿sabes para qué sirve?
¿Para qué? ¿Para qué? A ver. Sirve para poder guardar bayas y hongos. Es decir, que cuando encuentres bayas y hongos y le pongas, mientras tienes esta bolsita equipada en la mano, ajá, tú las agarras y en vez de comértelas directamente, las guardas las aquí, guardas. Las puedes almacenar para comértelas después o para utilizarlas para otra cosa. Entonces ahora sí podemos buscar belladona y las demás, ajá, bayas y hongos que son venenosos e infundirle ese veneno a nuestras flechas y a nuestras lanzas, lo cual nos va a poner bien rotos de Bray. Bien rotos de Bray. Rotísimos de Bray. Rotísimos de Bray. Rotísimos. ¿Sí entiendes o no? Sí, sí. Así que te voy a dar unas pielecitas de Bray para que te hagas tu bolsita. ¿Vale? A ver. Ten de Bray. Pielecitas de conejo para ti. A ver, sóplale, sóplale. No, 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 ni que estuviera tonto. No, de Bray, no. Amanezcamos para poder trabajar. Oye, me estoy muriendo de sed y me estoy muriendo de hambre. Tengo que ir por un caldito, pero así urgentemente. A ver si me encuentro un buen samaritano que me dé carne. Carnita. Cara, carnita. ¡Buen samaritano! Ya me lo reventé. Pobre pajarito, me lo agarré a medio vuelo. Ay, no manches, me estafaron. Oye, ¿qué pasó? Me dieron otra olla. Se bugueó. Ah, caray. Y me quitaron mi carne, qué lacras. Pero no la veo. Un pajarito venía bajando bien feliz y se lo cargó el payaso. Digo, ya venía para acá. Creo que sé hacia dónde podemos ir de Bray, ¿eh? Ahora sigue para la izquierda, ¿no? Sí, a la derecha ya fuimos. A la derecha ya fuimos y la verdad no encontramos nada. Fue una total... Bueno, sí encontramos un campamento, de hecho. Sí, pues sí. Sí encontramos un campamento, pero... Pero no, en términos generales... No encontramos así nada que dijéramos... ¡Wow, no manches! Esto no lo hubiera podido conseguir. Oye, en ningún lado. A ver, ¿y luego cómo los guardas las...? ¡No, no agarres agua, mono! ¡No! Híjole, estás bien menso, mono. Vallas, creo que vallas, estas vallas blancas son las bayas venenosas, ¿eh? Uy, aquí hay bayas azules. Nos van a servir de comida para... Cuando avanzamos... Uy, creo que estas son las venenosas, de hecho, ¿eh? Creo que son estas las negritas, las venenosas. Bueno, las blancas se supone que también. Pero creo que las blancas se usan para otra cosa. Vienen, vienen, vienen. Vienen, vienen. Movilízate, de Bray. Movilízate. Regla número uno. Muévete. Hoy son un buen, ¿eh? Aguas. Tú tranquilo, de Bray. Tengo callo con estas cosas. Tú tranquilo que los tengo bien medidos, estos changos. Bien medidos. Me los tengo. Están todos muertos. Todos no sé muertos. Si no, sí se murieron. Este no, este sigue vivo. Ándale, ya. Ándale. No es cierto, no, sigue tío, vivo, de Bray. Ahí está, ya se murió. Ahí está. Sí, ya cuando aparece lo de la E para. Sí, ya. Porque ya. Hongos, hongos, lleve sus hongos. Para que se le olvide el estrés, lleve sus hongos. ¡Hongos! ¿Vas a querer hongos de Bray? ¡Hongos! ¡Hongos en las patas! ¡Llévelos, llévelos! ¡Tomas hongos de la felicidad! ¡Si no, no crezco! ¡Si no, no crezco! Mario, ¡necesito mis hongos para crecer! ¡Grandototote! ¡Y fuertototote! ¡Aquí hay más hongos! Ahora que ya tengo las cosas estas venenosas, a mi lanza le voy a poner bayas de estas venenosas. Y ahora tiene veneno mi lanza. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Déjame estrenarla con esta doña! Va. A ver. ¿Qué hubo? ¿Ves? Se quedó verde de Bray. Oye, de veras, ¿eh? Se quedó verde del veneno. No manches, ¿qué onda? Dele, doña. Dele, toma. Toma. Toma, toma. Toma. Me echó un cocodrilo a puro lanzazo. Y creo que si la haces de fuego, el fuego consume la lanza y ya. La lanza. Se te desaparece. No, una ardilla. ¡Ay, es una ardilla! Sí, es cierto. Una ardilla, sí, sí, sí. ¡Óyeme! Tranquilo, se metió al agua. Se metió al agua y le metió uno en la oreja. Oh, ahí está. Te atrapé, mendigo. Te atrapé, desgraciado conejo. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Oye, esta. Ah, caray, ¿este cráter qué onda? Eso es lo que yo digo. ¿Qué? Es justamente lo que estaba por lo que estaba diciendo a caray. Si nos aventamos un salto de fe, ¿qué crees que pase? A ver, inténtalo. No, gracias. Seguramente aquí cayó el meteorito que hizo que esas porquerías mutaran en lo que son ahora. Seguramente, sí, 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 mi teoría es válida. ¿Qué es esto? ¡Ay, no manches! ¿Qué es eso? ¡Ay! No manches, de Bray, tranquilo, ¿qué pasó? No, ven, 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 ven. ¿Qué es eso?
¡Ay, ay no! ¿Qué pez? Es un feto de esas cosas, Debray. ¡Tómala! ¿Qué pez? Es un feto de las... De las cosas esas. ¡Eh, Debray! A ver, ¿de dónde vino esta cosa? Porque de dónde vino... Puede ser una pista para lo que estamos buscando. ¿Sí te acuerdas por qué estamos aquí, no? O sea, ¿qué estamos buscando? Sí. ¿A tu hijo? Sí, exactamente. Llevamos 4 episodios sin acordarnos del pobre niño. A ver. Venimos aquí a encontrar a mi hijo, Debray. ¿Así te va con la señora, verdad? Sí, no, de nada me sirve regresar si no regreso con la bendición. Me mata mi esposa si no regreso con la bendición. ¿De qué te sirve regresar? Pues sí, efectivamente, Debray. Estamos en medio del bosque, en medio de la nada. Ahí está el avión donde chocamos y sobrevivimos mágicamente. Porque la neta, pues que hayamos sobrevivido es puro milagro, de verdad. Toma, 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 toma. Listo. No manches. ¡Oh, conejo! ¿Viste cómo me lo ensarté todito? Ah, caray. Al pobre venado. De verdad. No, es una ardilla. Ah, es una ardilla. ¿Qué onda? De verdad. Ven, por favor. Ah, caray. Ok. ¿Ves lo que yo veo, Debray? Sí, un círculo. ¿Un círculo, Debray? Ah, caray, no, espera. ¿Es una trampa o qué es esto? Ah, caray. A ver. Debray, está muy oscuro aquí adentro, Debray. Mejor me voy para afuera. Está bien oscuro aquí adentro. ¿Entramos a la cueva, sí o no? Votaciones. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Moción aprobada. Uy, Debray, no manches. Oye, ¿no lo guardamos aquí antes de? Pues sí, deberíamos de, pero soy valiente. Ah, bueno, pues vamos. Pues. Deberíamos de, Debray, pero soy valiente, así que... Okay. Vamos a meternos así, valientemente. Valientemente, Debray. Y mientras tanto... Ok. ¿Primo? ¿Estás abajo? Sí, sí, sí. De hecho, ya me atravesaste. Ya vi. Ok. ¿Le seguimos? Tú me dirás, ¿tú? A ver, habráse visto que... Valor. ¿Vas para abajo? Valor, sí. Están aquí abajo, ¿eh? ¡Se están cacheteando entre ellos! ¿Neta? De Bryce, se están cacheteando entre ellos. Los ando guachando y se están cachetando entre ellos. Está uno rodeándonos, como perrito. Sí. Sí. A ver. Pues no nos queda más que bajar, Debray. Ya estamos aquí. De modo. Estamos aquí, Debray. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Están aquí abajo! ¡Me está cacheteando las nalgas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿No hay forma de dejarse caer? ¿O algo así? No. Porque es que bajando de la... ¡No manches! Me están cacheteando las nalgas, Debray. No me dejan bajarme. Y nomás me están esperando estos mendigos. A ver, ya voy. Ahí les voy, mendigos. ¿Vas para abajo? Sí. Voy para abajo. Ah, ya vi cómo te bajas rápido. Con shift. Con shift. ¿Con shift? Sí. No, ya estoy aquí abajo, Debray. Te están cacheteando a ti. Se quedaron, mendigos, se quedaron esperando hasta que tú te bajaras, Debray. Qué gandallas, Sí. So, agárratelos a lanzazos, Debray. Pero dales a ellos, a mí no. Oye, ¿no eran más? ¡Ándele, men! ¡Ándele, men! ¿Verdad? ¿Hay otro? Había otro, ¿no? Había. Ahí viene, Debray. Ahí viene. ¡Uy! ¡Al tiro! ¡Al tiro, Debray! ¡Pícalo, Debray! ¡Pícalo! ¡Ya! ¡Buenísima! ¡Pícalo! ¡Oye! ¡Pícalo, Debray! ¡Ok! Ya nos picoteamos a dos de ellos, Debray. Oye, Debray. ¿Dónde estaba la cuerda? Oye, para acá está... Oye, ¿qué onda? A ver, aquí está la cueva de la... Tenemos que poner algo que nos señale dónde está la salida, Debray, porque si no va a valer caca esto. Hay que poner una casita, ¿no? Oye, allá enfrente hay una... No se puede construir aquí abajo casas, creo, pero sí podemos poner una lámpara. Mira, ahí la voy a poner.
Ahí está. Esa lámpara va a ser la señal de que ahí está la cuerda. La alumbra. ¿Ves? ¿Ves que alumbra la cuerda? Es lo que yo quería. Es justo lo que yo quería. Ok, ok, ok. Señor de Bray. Vengo atrás de usted. ¡Ay, se me apagó el! ¡Ay, ay, ay! Por un segundo. ¿Ven las manos? ¿Ven las manos en el suelo? ¿Qué pex? Por un segundo se me apagó el encendedor y me dio miedo. Que te agarren las patas, primo, una de esas manitas. Ay, no, ni digas. Cállese los ojos, ¿verdad? Cállese los ojos de Bray. Tela. Aquí hay tela. Aquí hay tela. Hay deditos colgados en él. Hay deditos colgados en el techo de Bray. ¿Qué tipo de decoración tienen estos vatos? Veo una luz. Yo también. Veo una luz de Bray. Vamos agachaditos porque no sabemos qué nos estará esperando ahí delante. ¿Ah? ¿Desapareció la luz? Sí, oye, pero creo yo que veo un la reflejo, luz. ¿Eh? Ve sí, puros, puros dedos. Puros dedos colgados pez? De Bray. No puros, manches. Puros dedos colgados. Ah, chihuahuas. Oh. A ver. Oh. ¡Ay, hijo de su madre! ¿Qué fue eso? Oh, no manches, me espantes. ¡Ay, hijo de su madre! ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Te digo. Te dije, por eso grité yo. Fueron unos murciélagos que se supone que salieron, ¿no? Ojo. Este sí. Es un tendedero, de Bray. Es una entrada. Es entrada, pero del otro lado. ¡Ay, alcohol! ¡Alcohol, de Bray! A ver. ¡Uy! Estas cosas tienen alcohol. Bueno. Aquí hay que dejar una... Una aquí casita, ¿no? O algo así. Escucho como para... Un loco. Escucho. ¡Uy! Un loco, de Bray. Atrás de mí. Sí. Es una vieja chichona. Sí. ¡Ah, caray! ¿Son dos? Son dos. Estaban haciendo turno de guardia de Bray. ¡No manches! ¡Uy! ¡Aquí está el jefe! Esta historia aún no termina. Lo más interesante está por llegar, así que no te pierdas los nuevos episodios de The Forest con Epsilon y de Bray. Suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subimos al canal. Chécate estos videos que tienes en la pantalla. Estoy seguro de que te van a gustar. Todos tienen el mismo sentido del humor, así que no te los vayas a perder. Nos vemos la próxima. ¡Chao!